va, chicos, soy Herier. Bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Hero. Hoy vamos a intentar el segundo acto. Yo creo que deberíamos intentar el segundo acto, ¿vale? Fabricamos, no vamos a fabricar nada. Construir, tampoco tengo para construir. Ah, puedo construir otra granja. Podría poner otra granja y los recuerdos se convierten en jardines, los cuales puedo construir. O sea, puedo ponerla aquí, por ejemplo, y esto se convierte en jardines, los cuales se puede construir para ampliar un poquito. Y además, la granja, ¿qué te daba? ¿Te daba algún tipo de beneficio? Bueno, yo qué sé. Eso hay que hacerlo igualmente. Y habrá que subir de nivel cosas, ¿no? ¿Puedo subir de nivel algo? Yo creo que no, porque me he gastado un montón de recursos ya. Ah, no tengo madera. Intentamos el segundo acto. No, no, voy a desmantelarlo. Eres gilipollas, eres. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, soy imbécil. Intentamos el segundo acto. A ver, es más difícil. Los enemigos son más complicados. Tienen más habilidades. Tienen más daño. Y... lo que puedo tener más recursos. Puedo conseguir más recursos si hago un buen loop. Vamos a intentarlo. Tenemos la calavera del nigromante, que la podemos utilizar en cualquier momento, ¿no? Quedarse. A ver. Ay, no me equipé esto. ¿Veis? Los enemigos ahora tienen habilidades nuevas. Las babosas, por ejemplo, tienen estructura corrosiva, ¿vale? Antes tenían cero habilidades. Ahora tienen de 1 a 2, ¿vale? La babosa, como antes tenía 0, ahora tiene 1. Estructura corrosiva. Cada ataque reduce la defensa del objetivo en 0,3 hasta el final de la batalla. O sea, cada ataque que yo le hago me va bajando a mí la defensa 0,3. O sea, es un cabrón. Es una persona muy mala, la babosa esta. Vale, montañitas, montañitas, montañitas. Es un hijo de puta. Bueno, cuánta montaña. Con 10 montañas apareció un de esto de goblin, ¿no? Un anillito, una pradera, perfecto. O sea, si yo me voy, puedo utilizar. Ok, puedo utilizar las calaveras que tengo. Me pide 2 calaveras. Claro, acto 2 me pide 2 calaveras, tiene sentido, ¿no? Pecherita azul, daño mágico, un escudito de 4. Vale. Nada interesante por ahora, ¿no? Estamos en este boss no sé cómo es, ¿vale? Este boss no lo he visto nunca. Velocidad ataque, evasión, campos de trigo. Este boss no lo he visto nunca, no sé qué hace. De verdad, este boss no sé qué hace. No lo he visto jamás. El anterior, el esqueleto, lo matamos a base de... dodges. Pero este no sé cómo es. Y este mapa, además, voy a tener que hacerlo con mucha más cabeza. Farol del camino. Vamos a poner una mansión vampírica aquí. Una arboleda aquí, una arboleda sangrienta aquí. No, podemos poner la arboleda aquí. El farol tengo que ponerlo aquí. Voy a poner un farol ahí. Para cuando ponga aquí la aldea, no salgan 4 necrófagos, sino que salgan 3. Vale, continuamos, amigues. Amigues y amigos. Los enemigos ahora son más fuertes por cada loop, ¿vale? Acordaos de eso. Con 10 montañas sería el goblin, creo. Más praderas. Vale, por ahora no hay ningún miedo. Solo salen babositas, que son bastante fáciles. Escudos de defensa 4, que son una mierda. Espérate, ¿se me ve bien? Estoy grabando. Correcto, el Herier cultista os saluda, ¿vale? Puedo poner un cementerio. 3 a 5, velocidad de ataque, contraataque. Pierdo un poquito de daño, pero gano un montón de cosas. ¿Puedo poner un cementerio? En un esqueleto cada 3 días. Es que el cementerio no me gusta, tío. Debería quitármelo, ¿eh? Más informe. Por favor, ¿me quieres dar la tesorería? Vale, tenemos un olvido, por lo cual puedo terminar esto y si me ponen el goblin le meto un olvido.
Creo que voy a poner un cementerio aquí al lado. A ver si los esqueletitos se portan bien. Fragmento de memoria. El fragmento de memoria me lo daba esto. La tesorería. Gracias. Se me ha quemado una pradera. Me cago en mi puta madre. Vale, tesorería aquí. Pradera. Aquí habrá que poner algo. Voy a poner un farol. Tengo más praderas que colocar, tío. Hay que colocarlas bien. Tengo dos olvidos. Ah, tengo una arboleda. Necesito la aldea, ¿eh? Necesito una aldea, tío. Ya. Y un arma mejor y un equipamiento mejor. Lo tengo todo al nivel 1. Estamos en el loop 3 y todo cosas de nivel 1. ¿Otra tesorería? Lo he puesto mal. He puesto mal esa pradera. Cagada por mi parte. Vale, montañas. Necesito montañas a full, Necesito montañas a full, chicos. A full. Campos de trigo, no. Necesito una aldea y montañas. Las ruinas son un asco, ¿verdad? Mira, jamón ahumado, qué rico. Cura 5 al comienzo de cada día. Va a ponerme daño mágico mejor a todos. Mejor que todos. Las ruinas, tío. Me da un recurso aleatorio, vale, pero el gusano no me gusta, tío. Vale, montañas. ¿Termino las tesorerías? ¿Me vale la pena terminar las tesorerías? Voy a terminar la montaña mejor. No me gustan las ruinas. Me las quitaré, ¿vale? Otra mansión vampírica. Voy a poner la mansión vampírica aquí, ¿vale? Tum, pim, pum, pum. Otro farol. Y una arboleda. Gracias. Aquí habría estado una. Ahí habría estado bien. Aquí habría estado bien. Poner una sangrienta en lugar de un farol. Pero bueno, voy a poner el páramo aquí. Para poner la sanguinaria aquí, la sangrienta. Y poder luchar contra el boss con la arboleda sangrienta, ¿vale? Cementerios. Voy a poner un cementerio aquí. No, aquí no le llega esto. Voy a poner otro farol en alguna parte, De hecho, debería poner el farol aquí. Para poder terminar esto. Bueno, ya lo vamos viendo, ¿vale? Pam, pim, pa, pim. ¿Qué habilidad tiene el esqueleto? Pude resucitar como esqueleto cascado tras ser aniquilado. Ahí está. Pega mucho menos, pero es un enemigo más del que preocuparse. Praderitas. Esta pradera aquí me está dando un toque que puedes flipar, Estoy por quitarla, me da un toque horrible verla ahí. Vale, montañitas. Vale, montaña terminada. Perfecto. Me da un montón de vida, tío. Y si la rodeo de montañas, me da más vida todavía. Aunque igual no merece mucho la pena, ¿no? 20 probabilidades de causar hemorragia que inflige 16 tras cada ataque durante los siguientes 3 segundos. Vale, ¿puedes darme, por favor, un arma? Y una pechera y un escudo. Dame algo. Gracias. 7 a 11. Me ha dado todo lo que le he pedido, ¿no? Me ha dado todo lo que le he pedido. Pide y se te dará. Una arpía. Vale, vampiro. ¿El vampiro qué tiene? Mascotas sanguinarias. Invoca murciélagos cuando los PVs caen por debajo del 50.
Eres un cabrón. Aldea, gracias. Todo el que no tiene esta habilidad tiene el efecto pitido en los oídos. 10% de probabilidad de interrumpir ataques. Vale. Y esto me da menos defensa, pero me da daño a todos y evasión. Necesito vampirismo y empezar a regenerarme, ¿eh? 10 a 16. Vale, perfecto. Entonces, aldea. Vamos a construirla ya. Y tengo otra aldea aquí, que podría ponerla aquí. Pero puede ser un poco locura esto, ¿eh? Campo de trigo, campo de trigo. Esto me está dando un toque horrible, tío. Quitando, quita, quita, quita. Me da un toque terrible, lo siento, chicos. Me da muchísimo toque. Puedo poner un farol. Puedo poner otro farol aquí, ¿eh? ¿Qué más podemos poner? Puedo poner una aldea aquí, ¿eh? La putada es que si quito... Espérate, si quito esto, cuando pongo una montaña me saldrá Goblin, tío. Genera un bandido un recuadro adyacente cada dos días. Los bandidos prefieren las aldeas. Aparece por cada dos recuadros de aldea. Claro, el problema... es que si tiro un olvido aquí... luego no podré quitar el Goblin. Y creo que los Goblins son peores que los bandidos, ¿eh? ¿Ves? Ahora cuando ponga la roca... esto va a ser una putada. ¿Ves? Voy a poner campos de trigo. Me gustaría una... un faro, tío. ¿Qué tiene este? Obtiene el efecto anticipación cada 3 segundos, lo que le permite ignorar una vez el daño recibido. Vale, campo de trigo aquí. Otra aldea. Voy a poner una aldea por aquí, yo creo, ¿eh? Voy a esperar un poco. Vale, me curo un poquito. Esqueleto de quest. Tengo 16 de evasión. Igual puedo dodgear algo en algún momento, ¿no? Gracias. Ah, resucitado. Qué hijo de puta. Velocidad de ataque, vale. Arboleda sangrienta. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta mucho. La voy a poner aquí, yo creo, ¿eh? Ah, no, aquí no le afecta. Tengo que ponerla aquí. Vale, pues aquí. Aquí le afecta al boss. Perfecto, tenemos esto preparadísimo para el boss, ¿eh? Preparadísimo lo tenemos. ¿Puedo poner alguna aldea? Ah, he subido de nivel. El héroe va dejando recursos en las fogatas. O sea, cada vez que pasas, deja 10% de tus recursos. Para no perderlo todo, ¿sabes? Caen por debajo del 30, tu regeneración se duplica. Me voy a llevar el artículo de protección. El artículo de protección está bien, te genera un escudo del 65% de tu salud, ¿no? Sí. No está mal, lo que pasa es que luego te ignoras la defensa a ti mismo. ¿Veis el escudo? Pero está bastante guay, tío. 18-28. Bueno. Otras ruinas, otra montaña. Las ruinas no las quiero poner. Ah, la aldea me gustaría ponerla aquí, pero sin ningún tipo de preparación para reducir los necrófagos, aquí me pueden reventar, tío. Tú, los loborratas son jodidos, ¿eh? Pegan muchísimo, tío. Logro desbloqueado, Croupier. ¿Qué me han dado? ¿Qué logro es ese? Croupier, coloca 1000 cartas, ¿eh? Bueno. Contraataque de 22. Me lo voy a poner, ¿eh? Defensa de 12, daño mágico, defensa, regeneración. Bien.
Vale, tengo montañas. ¿Cuántas montañas he puesto? 9, 10, 11, 12, 13. ¿Puedo poner más? Vale, me falta una aquí y otra aquí. O sea, se me escucha, estoy grabando, sí. Vale, muertos. 14 a 20. Vale, tesorería terminada. ¿Me das algo guay? Solo me da mierda, ¿no? Pam, 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 pam. Velocidad de ataque y evasión. Está muy guapo este, ¿eh? Más velocidad. Bueno, velocidad de ataque no se nota tanto ahora. La evasión... No tengo nada de evasión. El otro es daño mágico, defensa y regeneración. Un poquito de regeneración de vida. ¿Qué es mejor, regeneración o la evasión? Yo creo que la regeneración es mejor, ¿no? Esta aldea quiero ponerla, tío, en algún punto. ¿O no? Un golem. Uf. El golem ese me da respeto, ¿eh? No voy a poner más montañas. Tengo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tengo 18 montañas. Si pongo dos más, me sale otro goblin, ¿no? A ver, creo que me sale otro goblin si pongo otra. Vale, si pongo otra más, me sale el goblin. Arboleda. No puedo ponerla por aquí, ¿no? Voy a ponerla aquí. Y aquí pongo una de... sangrienta. Pero praderas sí puedo poner. Que las praderas me dan vida por día. Están muy bien. Doble arpía, tío. Dios, cómo me están poniendo las arpías. Dios, cómo me están poniendo las arpías. Me matan. Me muero. ¿Qué cojones? ¿Cómo pegan tantísimo? ¿Cómo pegan tanto? Me pegan de 60. Por la armadura, ¿no? Por lo de que me pegan todo el daño a la armadura. Has muerto en combate. La muerte no favorece a los caídos, pero ha hecho una pequeña excepción contigo. Retirada, conserva 30% de todos los recursos. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Muy vastas las arpías, muy vastas, tío. Muy, muy bestias las arpías. Hay que tener mucho cuidado con ellas. En el acto 2, que además mitigan daño. Hay que tener mucho cuidado, tío. Mira, voy a hacer el acto 1 con el pícaro, ¿vale? Para que lo veáis. A mí no me gusta nada el pícaro, no me gusta nada. Mira, el pícaro tiene una particularidad y es que no puede equiparse escudos, ni anillos, ni nada, ¿vale? Simplemente botas, pecheras y dos armas. Lo cual, dos armas está guay, pega un montón. Lo que pasa es que no ganas loot. Ganas loot al final, porque cuando matas, consigues un token, ¿vale? Consigues un token que se guarda aquí. Entonces, cuando terminas el loot, te dan... te dan el... cuando terminas el loop, te dan el loot con en base a cuántos trofeos o cuántos tokens tienes. ¿Vale? Entonces, es un personaje full glass cannon. Daño, 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 daño. Tienes que tener... yo diría que tienes que tener mucho daño y evasión. Es lo que predomina con el personaje, yo creo, ¿eh? Ah, no me quite las ruinas, que son un asco. Farol, mansión vampírica. Vamos a una mansión vampírica. Aquí mismo, con una aldea luego. Un farol, lo vamos a poner aquí. Y ya está. Las ruinas no las quiero poner, no me gustan, tío. Tenía que haberlas quitado. Entonces, es un personaje full glass cannon. Vale, lo que haré
en el segundo acto es no terminar la montaña. No, no la voy a terminar. La montaña no la voy a terminar en el segundo acto. Las arpías son una puta demencia. Me han reventado, pero reventado, literal. Otro farol, vale, voy a guardarlo. Voy a ponerlo cerca de mi aldea. ¿Veis los tokens? Tengo 8. Ahora, cuando termine el loot, el loop, me darán un montón de cosas. Vale, arboleda, puedo ponerla aquí. Para poner aquí una sangrienta. No, la arboleda la voy a poner aquí. Para aquí poner aldea, campo y campo. Y el farol, ¿puedo ponerlo aquí? Mirad, tengo 11 tokens, ¿no? Terminas el loot, el loop, y te dan un montón de cosas. Lo que pasa es que, bueno, algunas son un poco ñordo, ¿no? Velocidad de ataque 4%, esta que es de 2. Qué pechera, daño a todos mejor, ¿no? O defensa. Tum, 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 tum. Tesorería, hombre, gracias. Aquí la praderita. Más praderitas. Otra praderita, fantástico. Otra tesorería, tío. Doble tesorería. Estoy flipando con lo de las arpías, ¿eh? De verdad. Vale, esto genera una arpía cada 2 días. Pero bueno, estamos en el acto 1. Aquí las arpías tampoco son para tanto, pero en el acto 2 me han hecho papilla, ¿eh? Me han hecho papilla las arpías, tío. Vale, aldea. Voy a ponerlas ya. Vale, 7 a 11. Pues me quito esta. Esta de nivel 4, 15 a 23. Voy a quitarme esta. Botas de nivel 3. 9 de evasión, 9 de evasión. Y una pechera de evasión 6. Ah, no, son botas también. Y ya está. La mierda, loot. Hombre, cuantos mejores enemigos mates, enemigos más fuertes, etcétera, te van dando mejores tokens, ¿no? Y más loot. Mira, solo 2 necrófagos. Crítico de 1. Hostia, vaya. Vaya cachetones pego, ¿eh? Vaya cachetones meto. Pum, pum. Lo que no tengo nada de regeneración, tío. Esto me va a invocar al goblin, ¿no? Puedo poner campos de trigo aquí y campos de trigo aquí. ¿Y esta aldea dónde la podemos poner, tío? Coño, el campamento de bandidos, es verdad. Con 2 aldeas sale un campamento. Bueno, a los bandidos igual los puedo reventar, ¿eh? Podríamos poner otra mansión vampírica aquí. Pero aquí no tenemos. No tenemos faroles. Si pongo la mansión vampírica van a salir 4. Y eso está feo. Cementerio. Puta arpía, tío. Ruinas. Arboleda sangrienta, vale, maravilloso. Fantastiquísimo. El bandido es basurilla, ¿no? ¡Me han dado queso! Un PS tras matar a un enemigo. No está mal.
Botas nivel 4, 8 de evasión, contraataque 14. Espadas de nivel 3 y 3. 12, 18. Vale, voy a quitarme cuál. Me quito la cimitarra, ¿no? Pechera nivel 5, 421. Probabilidad crítico, daño crítico. Sin dudarlo. Dios. Pues hasta arriba, ¿no? Praderas. No tengo nada de regeneración, tío. Y regeneración estaría muy bien. Maestro de las grimas, 10% de probabilidad de atacar simultáneamente a dos objetivos. Eso mola. Debilidad letal. Cada 10% de los PS perdidos te brindan una probabilidad del 0,5 de infligir instantáneamente un 1000 de daño. O sea, guanchoteas, ¿no? Hurto. 50% de probabilidad de robar una esquirla de recurso a un enemigo durante un contraataque. Vale, hurto es de las peorcitas. Debilidad letal para el boss. Porque si te bajas el 80% ganaría 0,5 por 4. Por 8. Que sería un 4%, algo así. Nah, maestro de esgrima. Me gusta. Maestro de esgrima me gusta más. Una arboleda. Bueno. Vale, pongo una arboleda por aquí. No, tengo que ponerla aquí. Para poner la sangrienta aquí en medio. Esto tengo que quitarlo, ¿eh? En cuanto pueda. En cuanto pueda, esto se va afuera. Campos de trigo. Más campos de trigo. Qué pesadito los campos de trigo, chicos. Necesito ahí una arbolea sangrienta, necesito un farol y necesito una mansión. Bueno, la mansión la tengo. Va, tesorería. Evasión de 4, evasión de 6, perdón. Daño mágico de 4, velocidad de ataque 4, bonus de evasión 8. Full evasión, ¿no? Yo creo que va a ser lo mejor. 12 a 18. Velocidad de ataque y bonus de evasión. ¿Cuál es la espada que me tengo que quitar? Esta. La arbolea ya la he puesto ahí, así que ¿dónde más la pongo, tío? Uf, que meto unos bofetones. Trece a 19, daño mágico de 7. Es mejor que el hacha, ¿eh? A ver, botas de nivel 6, evasión 10. Velocidad de ataque 20. Perderé un poquito de evasión, pero gano muchísima velocidad de ataque, ¿eh? Bueno, evasión 6, probabilidad de crítico y daño crítico. Esto está muy bien también. Cementerios. Vale, un farol. Me viene genial este farol, tío. ¿Dónde voy a poner la mierda vampírica esa? Voy a ponerlo aquí. Vale, ese farol me viene ahí muy que... porque muy bien. Vale, me gusta la distribución, como la estamos consiguiendo. ¿Cuánta evasión tengo? Tengo 16 de evasión. Y 25% de probabilidad de hacer 158 de daño, ¿eh? Golem y espantapájaro. Cuidado aquí, ¿eh? Y además el espantapájaro es épico. Bueno, élite. Doñea, cabrón. Vale. Vale, rocas. Cuidado, ¿cuántas cuentas tengo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
7. Siento olvidos, ¿eh? Vale, esto se había terminado. 13 a 19, daño mágico de 7. Vale, daño todos 2, velocidad de ataque y daño crítico. Ok, y estas botas, evasión de 9, daño mágico y daño crítico. No. ¿Tendré que poner una pradera aquí? Sí. Farol. Espérate. Esto hay que quitarle y poner una mansión del conde aquí. Esto quiero quitarlo, tío. Ni tú me olvido. Un olvido, por favor. Praderita. Otro farol. Voy a ponerlo aquí, yo creo, ¿eh? Se están acumulando muchos bichos ahí, no me gusta. La gárgola es una mierda como un piano, tío. Te olvido, tío. No puedo poner más montañas. Si pongo en montaña, me salen los goblins. Y los goblins no me gustan nada, ¿eh? Vale, ¿qué me das? 22 a 32, daño crítico 27. A 24, daño mágico de 7, botas de evasión. Vale, pechera de 5, 410. Vale, daño a todos, velocidad de ataque. No sé si ponerme estas armas, ¿eh? Es que armas tengo ya bastantes bien y esa me da daño crítico, velocidad de ataque. Pero quiero evasión realmente. Bueno, da igual. ¿Cuánto le he pegado? Se empiezan a quemar las cartas. Ni tú me olvido, tío. Evasión de 12. Contraataque de 15. No sé si el contraataque sea mejor que la velocidad de ataque. Farol está rico, me gusta. Qué pocos bichos hay, Crítico de 111. Cuidado con esto, Probabilidad de crítico, es el otro me da más y también me da daño. Velocidad de ataque. No. Ay. Creo que voy a rodear esto de pradera en lugar de montañas, Sí. Voy a rodearlo de praderas, que la pradera me da vida por día. Otra mansión. Gracias, tío. Vale, esto quiero quitarlo. Y quiero poner ahí la mansión del vampiro, ¿vale? Vale.
Y me gustaría otro olvido. Para poner montañas y quitarme el goblin cuando aparezca. Arboleda sangrienta, maravilloso. Life is beautiful. Ah, pero aquí no le afecta la sangrienta, ¿no? No, la sangrienta iba aquí. Buen fail. La sangrienta iba aquí y la mansión iba aquí debajo. Buen fail, Herier. Buen fail. Buen fail, papito. Me están haciendo papilla, en verdad, ¿eh? Me están haciendo papilla, tío. Me falta evasión, supongo. Supongo que debo ir a evasión, ¿verdad? Empezar a buscar evasión. Evasión de 12. Evasión de 9 con contraataque, vida. Evasión de 18, evasión de 7, más 8 son 15. Voy a poner mesas mejor. 15 de evasión me han dado. ¡Hostias! Me da igual, voy a sustituirlo todo. Muchísimo daño, ¿eh? Evasión de 12 con crítico más 18. Evasión de 14 con contraataque 21, ¿eh? Bonus de evasión 10, vale. Perfecto, yo creo, ¿eh? 24 de evasión, contraataque de 60. Lo que no tengo es vampirismo. Este personaje no tiene vampirismo, ¿no? Por lo que veo. Ya, coño. Vale, más praderitas. Esa pradera aquí está mal puesta. Esta pradera está mal puesta. Bastante mal puesta. No sé si pueda matar al boss, te lo digo. Pico de minero. Más un guijarro de atravesar el recuadro de la fogata. Vale. Un olvido. Uff, eso me pone cerdete, el olvido. Me permite hacer esto. Quitar eso. Y seguir poniendo montañas. Vale. Cuidado que no invoquemos al boss, Espérate, ¿cuántas he puesto? Vale, ya está. Tengo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28. 29. Ok. Ay. Esta run va a ser complicada, Es que no sé si estoy preparado para el boss. Solo tengo 24 de evasión. 50% de hurto de robar una esquirla. Los PS máximos aumentan en 1 por cada trofeo que tengas. Por cada trofeo que tenga. Pero los pierdo, ¿no? Al entregarlos. Un ratalobo puede acudir en tu ayuda durante la batalla. Esto quiero verlo, Eso quiero verlo, Lo del ratalobo. ¿Lo de la vida máxima es por cada trofeo que consiga o cómo va el tema? Porque luego cuando los entregas pierdes esa vida máxima. No entiendo. Ah, pero no atacan al ratalobo. El ratalobo no ataca, se queda atrás. Pues que sad. Arboleda sangrienta. ¿Dónde nos están curtiendo un poco el lomo? Por aquí, ¿no? Pues una arboleda. Y una arboleda sangrienta.
Mira, esta es ya el borde. No, esto es una aldea. Podría poner una mansión vampírica aquí. Convertir esa aldea. Que aún no tengo aldeas del conde, ¿no? A esta le quedará poco. Esta es del de conde, tierra del conde, vale. A este le quedará poco, digo yo. Oye, el ratalobo pega bien, ¿eh? Uf, estoy a punto de invocar al boss, cuidado, ¿eh? Está a punto de llegar el boss. Vale, farol. Me ha matado la ratalobo. Farol, ¿dónde me está haciendo falta el farol? Un farol aquí. No, porque ya hay. ...29-43... daño mágico 7, bonus de evasión 12. Bonus de evasión 12. Daño a todos 9. Daño mágico, me cago en el daño mágico. Botas de evasión 17. Con daño mágico 15. Evasión de 20, daño crítico, daño mágico. Vale, estas botas me gustan. Gracias a todo. ¿Y estas? No las había visto. Evasión de 11. Velocidad de ataque 8, contraataque 13, probabilidad crítica 9. Tengo evasión 48, ¿eh? Lo que tengo que llenar esto por aquí, ¿no? Aquí tengo que poner otra de esto, creo. Aquí tengo que poner algo más y aquí también. Para que el boss no me cree los palacios. Bueno, yo creo que al boss le mato ya, ¿eh? Mira, daño 28-42. Bonus de evasión 12. Daño todos 9. Hace menos daño que la lanza. Pero me da un montón de 67 de evasión, 5 de vampirismo. Ya está, 67 de evasión. Venga, matadme si tenéis huevos. Matadme si podéis. ¿Cuántas aldeas he puesto? Una, dos y tres, ¿no? Si pongo otra me saldrá el... estantería. Más uno el número máximo de pociones. Me gustaría poner una aldea por aquí, la verdad. Pero me saldrá un bandido. Vale, me saldré ese, pendejo. Vale, si pongo un edificio más. Boss. Yo creo que le puedo al boss ya, ¿eh? Tengo 67% de evasión. De hecho voy a invocarlo. ¿Qué cojones? Para adelante. Voy a poner una aldea. Voy a ponerlo, me suda la polla. Dos palacios, bueno. Para adelante, chicos, un par de huevos, ¿eh? Con un par de huevos, chavales. Tenemos 67% de evasión. Al esqueleto me lo fumo, ¿eh? Y las hostias que pego son... Al esqueleto yo creo que lo reviento, tío. ¿Cómo está la música, tío? Creo que hemos controlado bien el mapa, ¿no? Yo creo que hemos controlado bien el mapa, ¿eh? Arboleda sangrienta. Vale, roquitas. Las pongo así para poner praderas en medio, ¿vale? Y que florezcan. ¿Se pueden juntar los beneficios de la arboleda? No, ¿no? Yo creo que no. No se pueden juntar los beneficios, ¿verdad?
Otra arboleda sangrienta. No puedo ponerla por ningún lado, ¿no? Se pone aquí. Vale, se viene boss. Me da igual los goblins estos de mierda. Se viene. 67% de evasión, 23% de crítico también. ¿Cómo es posible? Cállate. ¡200 me ha pegado! Nah, me lo fulmino. Nah, lo reviento. Es bastante fácil. Buah, qué ridículo es. Qué ridículo es. Qué ridículo es. El tiempo pasa un 15% más rápido. 2% de probabilidad de obtener un recurso completo en vez de una esquirla. Eso es muy bueno, 5% de probabilidad de que aparezca un cofre encima de un enemigo. Esto me gusta muchísimo, ¿Estas recompensas dónde se ven? Me gusta eso, ¿Esas recompensas dónde se ven? Ah, o simplemente son recompensas que se desbloquean con los talentos. Puede ser. Son recompensas que se desbloquean con los talentos. Puede ser, ¿no? ¿Por qué no puedo llevarme el ajo? Ah, vale, solo puedo llevar 3. El ajo me daba, perdón, el queso me daba 1 de vida tras matar un enemigo. Y el ajo, más 2 de daño contra vampiros. Uno de vida matar a un enemigo no está mal, Es mejor que contra vampiros, pues vampiros solo suele haber muy hay muy pocos. Podemos construir. Podemos construir la choza de. Ah, ya tengo una. De esto no tengo, esto habría que farmear. Mira, hay que farmear de esto, madera también. En fin, guapísima. No me ha desagradado el rogue, Pega muchísimo, solo que le hace falta mucha evasión. Te hace falta un montón de evasión con el rogue. Pero me ha gustado. Espero que a vosotros también. Está guapísimo y nos vemos. Chao.